En el norte del Valle se sigue combatiendo la criminalidad y la delincuencia. En un trabajo articulado con la Fuerza Pública se logró neutralizar a 4 miembros de La Nueva Generación, que afectaban la tranquilidad de municipios como el Águila, Cartago, Ansermanuevo y Toro. Lograron dar de baja a una persona que estaba en el cartel de los más buscados, alias Fantasma, es el cabecilla de La Nueva Generación y que había cometido numerosos homicidios, y precisamente esto es para poder lograr la tranquilidad y la seguridad de los vallecaucanos. Alias Fantasma, con una trayectoria criminal de 14 años, tenía 4 órdenes de captura por delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas. Alias Loco Luis, que tenía vigente una orden de captura por el delito de homicidio. Alias Coseta, el cual habría recobrado su libertad por vencimiento de términos, y alias Cachete, que había sido aprehendido por el delito de tráfico de estupefacientes y se había fugado. Este resultado se logra con un trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal que se extendió por 12 meses.